apareció la niña que había sido regalada por su madre en un momento de angustia. La mujer que la tenía la entregó a las autoridades. Hablamos con la señora que por 48 horas se convirtió en la madre de la pequeña. Dice que acepta que cometió una irregularidad, pero no quiere líos con la justicia. En el accidente en la vía del mar perdió la vida un hombre de 30 años de edad. La moto en que viajaba colisionó contra la tractomula. Policía adelanta jornadas educativas para que las personas eviten ser víctimas de los delincuentes en los bancos. La campaña se llama Cuide su plata de las ratas de dos patas. Aparecen con vida dos menores de edad, reportadas como desaparecidas. Con apenas 13 años, se habían ido a Cali en búsqueda de trabajo. Mientras tanto, otra niña de 13 años, estudiante de quinto de primaria, fue reportada hoy como extraviada. De un impacto de bala dieron muerte al conductor de un colectivo. Testigos dicen que el hombre fue atacado anoche por un pasajero. Con arma blanca, una mujer le quitó la vida a su esposo en el río Cajambre. La agresora entregó a la justicia. Ahora espera el resultado del fallo. Fondo de Desarrollo Mundial le prestará a Colombia 20 millones de dólares para trabajos de doble calzada Buga Buenaventura. Y espere, la Cámara de Comercio y su positivo servicio en los barrios. Esta vez la cita fue en el sector de La Playita. Este es el noticiero de Buenaventura con Luis Antonio Klinger.